orgulloso de poder haber vuelto a la cancha del barrio, que los chicos, bueno, en un momento éramos visitantes todos los fines de semana prácticamente, no se hacía cuesta arriba con el tema del transporte, la logística y demás. Entonces, uno de los objetivos que nos habíamos puesto a inicio de este año era la posibilidad de volver a esta cancha, que en un momento, bueno, comisiones anteriores de la Liga Jujeña no nos permitía por los motivos que la Liga decidía. Y este año, bueno, se hizo la gestión para poder que las escuelitas de fútbol, las infantiles, las divisiones de los niños vuelvan a jugar en esta cancha, que bueno, le agradezco a la Liga Jujeña, le agradezco a César Alemán, a la comisión del Club Atlético Villa Belgrano, que por ahí siempre se piensa que somos lo mismo, pero bueno, son dos clubes paralelos, que bueno, tengamos la posibilidad de hoy poder decir que el sábado frente a Malvinas vamos a volver a jugar en la cancha de la Villa, donde son todos los niños que asisten a la escuelita. Bien, el terreno está en condiciones, por ahí hay que hacer algunas cositas, algunos detalles, pero bueno, se va a ir viendo seguramente de a poco. Sí, tema de la cancha, los chicos de Villa Belgrano ya están trabajando, tema, bueno, sembrado, todo eso están trabajándolo, los vecinos, bueno, que con la limpieza y todo eso colaboran siempre, así que nosotros, como digo, le da vida al barrio, le da vida al club, le da vida a Villa Belgrano también, para que todos el día sábado puedan estar, así sea, vendiendo unos pochoclos, unas pipas ahí a los padres que vienen a ver a los chicos disfrutar fútbol, ¿no? Habrán visto, estamos promoviendo muchos chicos que son del barrio, muchos chicos de inferiores, que en su gran mayoría entrenan acá, los profes están prácticamente todos los días acá con una división, con la otra, entonces es fundamental volver a tener ese sentido de pertenencia por esta cancha, que bueno, se nos había quitado el año pasado y este año, gracias a Dios, pudimos volver a retomar. Bien, Pablo, sos nuevo como presidente, hace poquito asumiste, son 6 meses ya de gestión, y dentro de todo, ¿no?, se va acomodando el club en todo sentido, en lo deportivo, en lo económico, están trabajando, están gestionando, vendiendo bonos, los chicos también, lanzando rifas. Sí, bueno, como siempre digo, los aportes privados son fundamentales. Nosotros hoy tenemos sponsor que por suerte, a cambio de la publicidad y más que nada, aportes solidarios que hacen para que nosotros, que no cobramos cuota a ninguno de los chicos que asisten y demás cuestiones, podamos dar la vuelta, como se dice. La cuota de la liga la tenemos cubierta por otros alquileres, o sea, hicimos bastantes gestiones para que el club no dependa de una sola persona, que es nuestra idea. Si en algún momento toca que otra persona le toque estar acá, pueda estar seguro de que está funcionando. Hoy el club no sale suspendido, jugamos por los puntos, no tiene ninguna deuda, así que hemos dado un paso muy importante como institución y que bueno, se reconoce a través de redes sociales y demás, como siempre leemos, por suerte.